Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Tono optimista en la renta variable, al menos en la sesión de hoy. Parece que los mercados se contagian del tono alcista de Wall Street en la sesión de ayer, pero ¿hacia qué niveles debemos mirar ahora? Se lo vamos a preguntar a nuestra invitada, a Gabriela Baraorille, que es responsable de CFDs y Divisas de Inversis Banco. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. Gabriela, hemos visto que los índices, sobre todo aquí el español, el IBEX 35, ha comenzado con subidas, tanteando esos 11.500 puntos, pero ahora, ¿qué niveles nos planteamos? Bueno, pues la verdad es que todo esto se debe un poco a los resultados tan buenos que salieron ayer de Intel. La verdad es que ya suenan muchas voces de perspectivas muy positivas para la economía americana. Hace dos semanas aproximadamente mostrábamos zonas de resistencia en la zona de los 1170, 1180, y ahora yo creo que ya podemos empezar a mirar más allá. La zona de 1300 del Standard & Poor's, yo creo que sería la siguiente zona a la cual estar ojo a visor. En cuanto a España, comentábamos que estábamos metidos en un mercado muy lateral. Teníamos una zona de soporte que era los 10.800 y una zona de resistencia que es los 11.200. El último día de mes volvió a buscar esa zona de 10.800, la aguantó, tiró y hace cuatro días ha roto con mucha fuerza la zona de los 11.200, que además era una zona de medias y era una zona de resistencia. Y la verdad es que lo ha hecho con una vela bastante grande y yo creo que esto nos da unas perspectivas bastante buenas. ¿Qué es lo que debería hacer ahora el mercado? Volver a esa zona de los 11.200, mantenerla, asegurarla. Todos sabemos que un soporte es luego una resistencia es un soporte. Con lo cual, vamos a testear esa zona de los 11.200 y bajo ningún concepto, si queremos seguir con estas perspectivas, deberíamos perder la zona de los 11.120. Yo creo que esas serían las zonas a vigilar. Ahora, a ver muy bien qué es lo que sucede en la zona de los 11.200 y como referencia para no perderla sería la zona de los 11.120 y ya posteriormente pues esa zona de 10.800 que sí que es cierto que nos ha dado muy buenos resultados como soporte. Sí, porque además sí que hay algunos compañeros que han indicado que con este sentimiento tan optimista que hay, con estos mercados en máximos, que el susto podría estar próximo. No sé yo si... La verdad es que tenemos un mercado de mucha volatilidad. Esto es bueno para algunas cosas, pero obviamente para otras nos puede dejar en una situación un poco comprometida. Yo la verdad es que, como siempre, cautela en mercado. Además, nosotros con los temas de CFD sí que es cierto que somos muy estrictos a la hora del tema de los stops. Cuando una de las grandes características del CFD es el apalancamiento y eso obviamente pues bueno, hay que vigilarlo bien de cerca. Pero sí que es cierto que de momento el mercado nos está sorprendiendo muy favorablemente y están rompiéndose esas zonas, pero además lo está haciendo bastante bien. Con lo cual yo al final creo que hay que mirar ahora mismo el mercado muy a corto plazo y muy bien con esas zonas de niveles. Decíamos hace dos semanas, creo que es cuando estuve, 10.800, 11.200, pues saber jugar con esos rangos. Ahora 11.200, 11.120... Y bueno, para arriba la verdad es que el recorrido, pues podríamos fijar otras zonas, pero la zona esta de 11.500 o una zona de Telefónica, que por ejemplo está teniendo muchos problemas porque no para de chocarse contra ella, que son la zona de los 18.15 y además no consigue superarla, pues yo creo que sería referentes a tener en cuenta para zonas de resistencia. ¿Con qué niveles jugamos si hablamos de los mercados americanos? Por ejemplo, me ha indicado el S&P 500, pero el Dow Jones, que también hemos visto cómo ha mantenido esos 11.000 puntos. Yo creo que en el Dow Jones sería más la zona, la que tú comentas, la zona de los 11.000. Yo miraría más S&P, la verdad es que por defecto yo siempre suelo tirar más a mirar este mercado. La verdad es que a mí me ha sorprendido, yo no pensaba que con tanta celeridad y rapidez consiguiera romper esa zona de los 1.180. Ahora hay una zona intermedia que todo el mundo dice la zona de los 1.200, pero yo ya comentaba antes, quizás sería bueno empezar a mirar un pelín más allá, hacia esa zona de los 1.300. Si ya nos centramos hablando de compañías concretas y miramos al mercado español, por ejemplo, BBVA o el sector financiero en general es protagonista. Hoy BBVA en concreto porque se ha hecho con el 5% adicional que lo tenía en China Citic Bank, además por esas emisiones de bonos que han lanzado también tanto esta entidad como Banco Santander. Y es precisamente este sector financiero el que acaparará la atención en las próximas semanas por ese pago de dividendos. ¿Cómo ve? ¿Ve alguna compañía que le guste especialmente entre estas dos grandes o incluso entre las más pequeñas? Nosotros apostábamos hace tiempo por Popular, valor mediano, pero claro, apostábamos en una zona de 5.25, que viendo ahora todo lo que ha hecho, pues una zona que un poco se está quedando lejos, y la zona de los 6 euros ya nos parece una zona para andar un poco más con tiento. Entonces sí que iríamos más hacia BBVA, más que hacia Popular o hacia Santander o hacia valores pequeños. ¿Pensamos que los valores pequeños van a tener un mal comportamiento? No, pero sí que pensamos que han recorrido muy fuerte, hablaba antes del Popular, tenía un recorrido, un rebote bastante fuerte, y a lo mejor ahora
toca más una zona lateral, por eso preferimos mirar un poco más pues, a los grandes y en este caso más en concretamente al BBVA. ¿En qué niveles más o menos? A los actuales, si conseguimos superar esas zonas, aguantamos esa zona de los 11.200, nos parece una buena entrada a BBVA, lo tendríamos ya en cartera. También Telefónica ha sido otra de las compañías que ha emitido bonos por valor de 2.575 millones de euros. Ya me ha indicado usted que se ha chocado con la resistencia de 18-15. ¿Cuál es la estrategia que mantendría la operadora? Nosotros mantenemos las posiciones compradas en Telefónica y no tenemos visos de deshacerlas ahora mismo, pero sí que bueno, para los telespectadores que nos estén viendo, las zonas a vigilar sería la zona de los 18,15, que además se lleva chocando desde hace más de un mes, se cayó muy fuerte y bueno, trata de volver a superarla, pero no lo consigue. Yo creo que será bueno y positivo por encima, dos cerros por encima de la zona de los 18,15, nos darían como rota esa zona de resistencia. Y luego soportes más a corto plazo sería la zona de los 17,92 y un pelín más abajo la zona de los 17,30. Esos serían los niveles con los cuales estaría jugando. Además, también hoy es protagonista el sector de la construcción, que es el que lidera las subidas. Hemos visto cómo hay Ferrovial, que era uno de los que más subía en la apertura, ha recibido una recomendación positiva. ¿Le gusta alguna compañía de este sector? Nos gusta más OHL. Nosotros tendríamos en cartera más OHL que ahora mismo Ferrovial. Pensamos que puede tener un mejor comportamiento. ¿En qué niveles? En los actuales. En los actuales, o sea, que está hoy al momento. Sí. Bueno, como todo, hubiera sido mucho mejor comprarlo todo ayer, pero bueno. Dígame ahora mismo cuál sería la estrategia que seguiría con Iberia, British Airways. Ya está la fusión sobre la mesa. No sé si llegamos tarde, por si queremos entrar ahora en Iberia. ¿Hay algo que hacer o en British Airways incluso posicionarnos? Pues yo dejaría estas dos y si realmente queremos una aerolínea, entraría en Vueling. A los niveles actuales. A los precios actuales. Si miramos a las divisas, también estamos todos pendientes de esa ayuda que ha llevado a cabo la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional de Rescate a Grecia. Además, el euro parece que se ha favorecido con esta decisión que han tomado algunos de los países europeos. ¿Cuál es el nivel que maneja respecto al dólar, a la moneda estadounidense? Pues mira, hace dos semanas marcábamos un objetivo de la zona de 1,28 y seguimos pensando que 1,28 es hacia dónde tiene que ir. En esa misma, bueno, en esta casa además, en ese mismo programa, comentaba que se podía ver cierto movimiento al alza, cierto repunte hacia la zona de los 1,35-20. La verdad es que se nos ha ido porque el domingo, este fin de semana, pasó las noticias de Grecia, que bueno, pues todo parecía que iba ya bien por el buen camino, con lo cual el euro tiró para arriba muy fuerte. Tiró para arriba tan fuerte que llegó prácticamente a la zona de 1,37, cuando el día anterior, el viernes, había cerrado a 1,34 largo, 1,35. Dos figuras en divisa es muchísimo, con lo cual, bueno, pues ese repunte contábamos con él, pero no pensábamos que fuera a ser tan grande. Y por lo tanto volvemos a situarnos ahora y nos parece una muy buena oportunidad volver a apostar otra vez por el dólar y por lo tanto, bueno, dado que estamos en CFDs, tenemos CFDs sobre divisas, entrar cortos en este caso en estas zonas. ¿Con qué niveles de stops? Yo aquí muy ajustados, ¿de acuerdo? Zonas de técnicas, por decir algunos niveles, pues sería la zona de los 1,35-20 que habíamos dicho antes. Luego sería la zona de los 1,37, que es un poco donde se frenó, y posteriormente una figura más arriba, la zona de los 1,38-17. Pero sí que es cierto que con ese salto que hizo el otro día, pues bueno, dejó un espacio abierto y a lo mejor sí que esas dos figuras debería otra vez volver hacia abajo paulatinamente, ver si las mantiene o no. Pero como ya digo, nosotros a largo plazo seguimos apostando más por dólar. Siempre se mira la relación euro-dólar si se habla de divisas, pero también hay que estar pendiente a otro tipo de monedas, como por ejemplo la China. Hemos conocido esta semana que el gobierno chino mantendrá su política monetaria acorde a cómo quiere mantener la postura del yuan, a pesar de que Estados Unidos ha dicho que quiere que se revalorice para mantener una recuperación sostenida y equilibrada a nivel mundial. El dólar respecto a la divisa china, ¿cuáles serían los niveles que manejaríamos y qué estrategia tendría con CFDs? Vale, pues es una pregunta un poco complicada. Les voy a ver si la consigo. Ante las expectativas de la revalorización por parte de China del yuan, pues obviamente es una noticia muy positiva para esta moneda, pero sobre todo yo creo que va a afectar más y va a ser muy positiva para las monedas emergentes locales, con lo cual yo estaría más ojo a visor a ese tipo de monedas más que al yuan en sí. Además, el yuan sabemos que está a tipo fijo, entonces por ejemplo yo no sé si alguno de los telespectadores puede tener un fondo monetario. ¿Qué ocurriría si tenemos un fondo monetario en yuanes? Pues bueno, obviamente si sube esto nos veremos favorecidos, si no, si al final no se toca absolutamente nada, ahí entonces sí que tendríamos que mirar muy bien
euro, dólar y cómo se mueve el dólar frente al euro para saber si realmente vamos a estar en una situación positiva de beneficios o negativa. Con lo cual, yo creo que entrar en divisas, si no las vamos a seguir muy, muy de cerca, este tipo de divisas emergentes, que además, pues bueno, si veíamos que el dólar nos daba, o el eurodólar nos daba un movimiento de dos figuras de un día para otro, pues estas divisas, obviamente yo creo que hay que andar con cuidado también y ponerse unos stops muy, muy, muy cercanos. ¿Podemos hacer todo este tipo de divisas con CFD? Sí, porque hay más de 155 pares de valores. Pares de valores es euro-dólar, pues eso se llama par de valor. Pero quizás a lo mejor nos es más factible o estamos más, para el público en general, pues más relacionados con el euro-dólar, con lo cual además yo creo que es una cotización que todo el mundo puede tener más en cuenta, más a mano, demás. También lo que estamos viendo últimamente es que mucha gente con hipotecas en otras divisas, que fue algo que estuvo de moda, entre comillas, hace unos años, están tratando de cubrir pues todo tema de francos suizos, yenes, a través de CFDs y divisas, con lo cual yo para este tipo de público sí que trataría de ir más hacia las divisas que se llaman major, más que a unas divisas que puedan ser un poquito más complicadas y mucho más volátiles. Pero como digo, en CFDs y divisas sí que podemos ver todo este tipo de valores, y en nuestra web, en www.cfdsydivisas.com, se pueden registrar, se pueden bajar la plataforma y bueno, pueden ver todos esos pares de valores con los cuales podemos jugar. Además, es un mercado que mueve, el mercado de divisas, 3,5 billones de dólares, lo cual, liquidez, existe bien, toda la que queramos y muchísimo más. Además, Gabriela, eso en cuanto al mercado de divisas, pero si lo dejamos un poco de lado, ¿cuáles serían sus recomendaciones en este momento? Porque seguiremos el mercado muy a corto plazo, ya me lo he indicado, tendremos que fijarnos muy bien los niveles de stop, y en cuanto a recomendaciones concretas. Volveríamos a Telefónica, esa zona de 18,15, si la pasa, mantener en cartera, y bueno, si queremos hacer pequeños incrementos podría ser. Vueling, que la verdad es que tuvo una caída muy fuerte hace tiempo, pero ahora se está revalorizando con bastante fuerza. Y antes me preguntaba por Ferrovial y yo me iba más por OHL. Entonces, OHL sería la tercera recomendación. Pues nos vamos a quedar con esas compañías. Gabriela Valorille, responsable de CFDs y divisas de Inversis Banco. Un placer y hasta la próxima. Igualmente, Silvia. Y ustedes recuerden, estrategiasdeinversión.com para seguir las opiniones de los mejores analistas y expertos.